Venimos a reafirmar nuestro sí a Dios. Hoy, en este día tan bonito, recordamos el corazón inmaculado de María Santísima. Después de haber celebrado ayer la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, celebramos el corazón inmaculado de María. Y María nos recuerda que a Dios hay que decirle sí todos los días. No de palabra, sino con nuestra vida. Un sí a Dios cuando somos humildes. Un sí a Dios cuando somos obedientes. Un sí a Dios cuando cumplimos voluntad. Cuando nos esforzamos por vivir bien como se debe, como Dios nos lo pide. Por eso nuestra vida es un sí continuo a nuestro Dios. Hoy es el día, pues, Carla, es un día especial para ti. Son tus 15 años. Este día, pues, lo preparaste, lo pensaste, ¿verdad? Estabas ilusionada por este día y te preparaste tanto espiritualmente, ¿verdad? Como al igual, pues, lo que gira en torno a la fiesta. Y este encuentro, pues, es un encuentro que debe marcar tu vida, porque tu vida debe estar siempre orientada hacia Dios. Hoy, ¿a qué has venido a este lugar? A decir a Dios gracias. ¿Gracias por qué? Por la vida. Muchas veces nos olvidamos de decir a Dios gracias. A Dios hay que agradecer mucho ese don maravilloso que es la vida. ¿Y cada cuánto? ¿Cada año solamente o cada vez que se cumple 15 años? Todos los días es un motivo especial para decir a Dios gracias. Por eso, Carla, recuerda, tu vida es el regalo de Dios que te dio. Un regalo que debes cuidar. Un regalo que también debes disfrutar. Imagínate una vida vacía, triste, amargada. Esa no es vida. La vida, para que sea vida, hay que vivirla de la mano de Dios. Y hay que disfrutar la vida, pero cuidado, no como te dice el mundo, porque el mundo te dice, ánimo, es tu vida, disfrútala al máximo. Pues sí, disfrutar la vida al máximo para el mundo es, haz lo que tú quieres. Es tu vida y que nadie te diga qué hacer o qué no hacer. Entonces tienes que tener mucho cuidado. Hay que disfrutar la vida. La vida se disfruta cuando vamos de la mano de Dios. Cuando vivimos conforme a la voluntad de Dios. Cuando hacemos el bien y evitamos el mal. Son 15 años que cumples hoy. A tu edad, tú sabes lo que es bueno. Hazlo. Sabes lo que es malo, evítalo. Tu deseo y tu ilusión es ser feliz. Pues bien, sé feliz de la mano de Dios. Una jovencita humilde, obediente, servicial, y entonces ahí vas a ser feliz. Esa vida se adorna con los valores y las virtudes. Tu vida tiene que ser una vida adornada, bonita, que tú digas, me siento contenta, no tengo riqueza. No, la riqueza no da la felicidad. Tienes lo necesario, sé feliz con lo que tienes, con lo que eres. Pues yo quisiera ser diferente, al igual a otra persona, lo que eres y quién eres. Sé feliz y aprende a disfrutar, aprende a dar gracias al Padre Dios, porque todo lo que tenemos es obra de Dios. Dale gracias por la vida, cuídala. Por eso tienes que estar atenta. ¿Qué entra a tu vida? ¿Qué entra a tu corazón? Que entren cosas buenas, sí. Atenta para que nunca entren cosas malas. Que nunca entre la mentira a tu vida. El odio, el rencor, la envidia, la soberbia, la pereza. Que no entren cosas negativas en tu vida. Por eso siempre tienes que estar atenta a eso en tu vida. Vigilar siempre tu vida. Que lo bueno entre a tu vida. Porque eso te dará paz, alegría. Te hará sentir siempre viva. Y para eso estamos, para vivir. Pero vivir bien, de la mano de Dios. Disfruta tu vida cada día, porque cada día es un día nuevo. Y cada día es como el primero. O como
como el último. Y como el primero tienes que disfrutarlo tanto, y como el último tienes que disfrutarlo tanto, porque si te das cuenta, el ayer ya quedó atrás. No vivas, no te quedes viendo el ayer ya pasó. No te lamentes por las cosas que pasaron, tú quedó atrás el día de ayer. O no vivas quizá pensando en el mañana, es que mañana, 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 no. El mañana es incierto, todavía no llega. Y no sabemos si va a llegar. Lo único cierto es el día de hoy. Por eso vive cada día el presente. Vívelo con alegría, de la mano de Dios, haciendo la voluntad de Dios, haciendo lo que tienes que hacer, haciendo siempre lo correcto. No te alejes de Dios. No busques a Dios solamente cuando necesites. No busques a Dios simplemente para actos sociales. Busca a Dios siempre. Y llévalo en tu corazón. Si haces eso, tendrás una larga vida. Y una vida feliz. Una vida bonita. De la mano de Dios, todo es diferente. Todo es mejor cuando vamos de la mano de Dios. Dale gracias a Dios pues por la vida. Por tus padres que te han dado, que te han acompañado. Que te han instruido, que te han formado. Hasta este momento de tus 15 años. ¿Cuántas cosas buenas has aprendido de ellos? Pon en práctica todo lo bueno, todos los consejos que te han dado, ponlos en práctica. Hoy comienza una etapa nueva en tu vida. Queda atrás aquella niña, ¿verdad? Aquella niña, ¿verdad? Ya quedó atrás. Un momento bonito en tu vida que te ha marcado y que vas a recordar siempre cuando era niña. Ahora dejas de ser una niña y comienzas a ser una jovencita. Con proyectos, con ilusiones. Ahora ya tu comportamiento será el de una jovencita. Ya no te comportes como una niña. Ya no pienses como una niña. Ahora una jovencita. Ya firme en tus convicciones, con proyectos en tu vida, con ilusiones en tu vida. Ahora también, pues una etapa diferente. Una jovencita que ya tendrás un poco más de libertad, ¿verdad? Respecto a tus padres. Ya no eres una niña que tienes que ir de la mano con tus padres. Ya te tendrá que dar más libertad, pero acuérdate, a mayor libertad, mayor responsabilidad. Tienes que ser responsable. Si tienes que dar libertad, tienes que ser responsable en esa libertad que ellos pueden ofrecer. Y no defraudes esa confianza que ellos ponen en ti. Si es confiar en ti, entonces haz valer esa confianza que te dan. Y nunca los dejamos. Ellos te han enseñado siempre lo correcto. Actúa siempre haciendo el bien. En lo correcto en tu vida. Valóralos, ámalos, respétalos, obedécelos. Y dices que ya soy grande, ya no lo puedo obedecer, ¿no? Eres ya mayor, eres más grande, 15 años. Pero no por eso ya te mandas sola o haces lo que tú quieras. Eres los padres que te van indicando el camino correcto. Ámalos, obedécelos. Un hijo tiene que ser motivo de alegría para sus padres. Cuida tus amistades. Amistades que sean verdaderas amistades. No amistades que te inviten al desorden, a la desobediencia, a los vicios. Cuida mucho quién es tu amistad. Una amiga o un amigo. Cuida mucho tus amistades. Si alguien es una mala influencia para ti, aléjate de esa persona. No vale la pena. Una buena amistad no te va a evitar al desorden. Una buena amiga no te va a evitar precisamente a los vicios, a la desobediencia con tus padres. Quizás te va a aconsejar, quizás te va a corregir una buena amistad. Y entonces esa buena amistad, consérvala. Dice por ahí, quien tiene un buen amigo, tiene un buen tesoro. Un buen amigo es eso, un buen tesoro. Conserva las buenas amistades, aléjate de las malas influencias. Camina lentamente. Pero como te digo, y te lo repito, de la mano de Dios, todo es diferente, la vida es más bonita, es bella y se embellece más cuando vamos de la mano de Dios. Cuando decimos a Dios, aquí estoy Señor para hacerlo. Muchas felicidades por dejarla y que esa etapa sea una etapa hermosa, maravillosa, de que la disfrutes cada día, tu etapa de juventud, solamente una vez en la vida, se es joven. Disfruta este momento, pero como te digo, de la mano de Dios. Solamente así se podrá disfrutar. Lejos de Él, todo será vacío, todo será soledad o amargura. Siempre de la mano de Dios,
para que Él te bendiga, te acompañe y te proteja todos los días de tu vida. Vamos pues a orar, pues a darle gracias a Dios, porque es bueno con cada uno de nosotros. Vamos ahora a preparar pues nuestra mesa, que es el altar donde nos vamos a alimentar de su cuerpo, de su sangre, de Jesucristo. Permanece sentado, vamos a cantar el canto de Jesús. Brindamos por la quinceañera.
a la señorita quinceañera, a sus padrinos y sus papás con todo cariño. Pues oiga, bonito el aplauso, oiga, cómo no. André, pues, ahora hay que dar el aplauso bien bonito. Pues igualmente aquí para la quinceañera, que se la pase muy bien en este día y que sea feliz, que le eche gana. Siempre los echa adelante, que nada para atrás, todo para adelante. Bonitos, oiga, temitas por ahí. Lo traemos acá en esta bonita tarde por ahí para la señorita quinceañera, oiga. Por ahí para sus papás y sus padrinos con todo cariño. Recordar esta noche, momentos que no van a olvidar, y hacer de aquellos poemas tristes. Vamos a enviarle por ahí más temitas, oiga, saludando por acá a los paisanos desde Mero Chichimequilla, oiga, con un saludazo bien especial, oiga, ahí la señora Hermine y compañía, un saludazo para el Cristiano, oiga, por ahí, para Cristiano, hasta Mero Clavón, oiga. Y placer a felicitarte. El día que se nació, nació una dora las flores, y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo. Yeah!
canción, lo que te vas solicitando, tío. Allá va, tío, tu canción. ¡Ay, hermanito! ¡Vámonos! ¡Señor Alejandro! ¿Me sirves un banana split, por favor? Pero si tú no. Por favor. Me pones un ice cream, por favor. Ay. ¡Oh, no!
cuando termina. ¡Gracias!
por la joya que brilla su pecho. Ahora todo lo es diferente, se acabaron todos sus defensos. Tomas por el regalo del año, ya lo es por el signo de un beso.
las que ganan